Han pasado ya 8 años. Mis bandas nacionales de Ecuador reconocen el esfuerzo y sacrificio de la escena musical ecuatoriana. Esta noche descubriremos a lo mejor del 2009. La música hecha en Ecuador compite con cualquier país del mundo. Las manos ecuatorianas, las voces ecuatorianas, el esfuerzo ecuatoriano será reconocido ante ustedes. Sean todos bienvenidos a la cuarta entrega de la estatuilla MBN. Los artistas pueden participar en 21 géneros y 6 categorías, mientras cumplan con el formato requerido para el concurso. Los grupos que no cumplan con el formato no podrán participar, porque ya no se aceptan demos sueltos. El 10 de noviembre se abre la página web públicamente para la votación de artistas y bandas nacionales. Esto, sumado al reporte de rotaciones en medios, a la producción de sus trabajos y a la presentación gráfica de sus portadas, hacen que el trabajo sea profesional y de competencia. Así vamos a premiar al artista en proyección, así que vamos a ver el video de los nominados en este instante. Échelo, maestro. ¿Cuántas veces yo te miro con tres? De Cozy Anyway. Oscar Montes de Oca. Gabriela Franco. Eso tiene Venenoso. Mar Rojo. María Teresa Vélez. Por fin ya resolvimos sentimientos. Ya Barzónico. Último latido. Empieza un nuevo día. Sara. Bienvenidos al Teatro Nacional Sucre con mis colegas Robin Martínez. ¿Dónde está a propósito el doctor? ¿Se quedó? Se lo ocurrió, le habrá sorprendido. No, aquí estoy, Uri. ¿Qué le pasa? Claro. Cordiales saludos a Pancho Estéreo. Mi nombre es Iván Morales, representando al programa Animales Sueltos a través de Rumba Deportiva Universitaria de Quito, 94.5. Nos escuchan de 19 horas a 20 horas 30. Qué grato es presentar. Competencia, qué barbaridad. A la ganadora. Por favor, que pase la señorita que me honre esta noche. Iván, prepárate que tú vas a entregar el premio y son 2 ganadores. Los ganadores, atención, Gabriela Franco. ¡Bravo! Y Jaguar Sónico. Arriba, muchachos, al escenario. Un aplauso a la modelo, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que retumbe el teatro esta noche! ¡Fuerte los aplausos! Pero no, quiero agradecer a Dios por este premio, porque me ha dado fuerza para seguir con este sueño. Después, a todos mis fans, mis amigos de todo el mundo, que me apoyaron, principalmente a Ricardo de Paraguay, Carliños de Portugal, Patti de Perú, de Ecuador, Crisma, Sebastián, mi familia, todos mis amigos de la universidad, del colegio, a Alex,